Hey, ¿qué onda, muchachos? ¿Todo bien? Espero que sí. Acá estamos de vuelta después de una semana y un par de días sin subir videos. Disculpen si estuve inactivo en sus canales. Siempre trato de comentar y no se desuscriban, aunque sé que todos le van a echar la culpa a YouTube, ¿eh? Que siempre Vicious Punk va a estar acá, Vicious Punk reportándose. Ayer quise subir la noticia de la salida de el PlayStation Classic, digo yo Mini, ¿eh? La nota ya no la encuentro, porque a mí me llegan, tengo acceso directo a las últimas noticias, me van llegando en una aplicación que tengo en mi dispositivo. Pero bueno, ya no figura y no voy a estar buscándola y ya es noticia vieja, ¿no? Era el PlayStation 1 Mini, que va a ser un 45%, una cosa así, más chica que la original, y con el joystick del tamaño real y tiene fecha de lanzamiento en noviembre, no me acuerdo bien la fecha, a un precio de $99 el PlayStation Classic, ¿no? Los mandos van a ser del tamaño original y va a tener 20 juegos ya precargados en la memoria, ¿eh? Ya habrán visto muchas notas de esto. Entre ellos van a estar juegos emblemáticos como Gran Turismo, Ridge Racer, Metal Gear Solid, juegos caca, feos, chotos como Rainbow Six, que es horrible, no es emblemático, y varios juegos que son muy buenos, ¿eh? Ahí al costado, capaz, no sé, capaz salga en la lista. Pero lo que nos ocupa en este día es que el Sega Mega Drive cumple 30 años, ¿eh? Yo tendría casi 10 años cuando salió y vamos a leer la nota del Sega original que saldría, ¿no? Por primera vez. Mega Drive cumple 30 años, así dice la nota, como siempre vamos a leer un poco de la nota. Así era la consola que marcó a toda una generación. Dice, han pasado 30 años desde que Mega Drive llegó al mercado. La mítica consola de 16 bits de Sega debutó en Japón el 29 de octubre de 1988, aunque su llegada a nivel internacional se demoró casi un par de años, ya que su lanzamiento no se produjo en Estados Unidos hasta 1988. 89 y desembarcó oficialmente en Europa, o su desembarco oficial en Europa ocurrió en 1990. Sega Mega Drive, mítica consola, muy entrañable para mí. Yo creo que esta consola es inferior a la del Super Nintendo porque se adelantó a su época, ¿no? Super Nintendo ya tuvo tiempo de mejorar las fallas porque el Sega Mega Drive fue hecho para competir contra el rey de las consolas en ese momento, que era Nintendo, ¿no? Obviamente que la superaba con creces, pero eso es para otra historia aparte. Bueno, acá vemos imágenes de un juego emblemático de los mejores de Sega Mega Drive, Streets of Rage 2, que para mí es el mejor Streets of Rage. Bueno, en términos de potencia bruta, Mega Drive contaba con un hardware bastante curioso. Sega optó por una configuración que gira en torno a un potente procesador Motorola 68000. Voy a agregar yo, igual al que usaba el Neo Geo, que tenía dos MS68000, ¿no? Un chip de 16 bits funcionando a una frecuencia de 7.61 MHz, que estaba apoyado por un Zilog Z80 de 8 bits a 3,55 MHz o megahercios de velocidad. Sí, la consola contaba con dos procesadores y el motivo era muy sencillo, reza la nota. El Motorola utilizaba como CPU principal el Zilog Z80 como chip para las tareas de sonido, aunque también se utilizó como motor para la ejecución de juegos de Master System, ya que Mega Drive tuvo un adaptador que permitía insertar directamente los cartuchos de dicha consola. 30 años ya pasaron, ese era el adaptador, ahí vemos en imagen que se le ponía al Mega Drive original de 1989-88, creo que salió un poco después, no sé si salió con el lanzamiento, no quiero mentir, para poder insertar los cartuchos de Sega Master System. No sé si valdría la pena, eso era retrocompatibilidad de antaño, ¿no? El que tenía un Sega Master System podía seguir jugando con sus cartuchos y vendía la consola para poder adquirir esta, jugar a sus cartuchos y los conservaba teniendo este adaptador, ¿no? Retrocompatibilidad del 88, final del 88-90. Bueno, vamos a seguir leyendo un poco más de la nota y las especificaciones técnicas del Mega Drive. Mega Drive con el adaptador para juegos de Master System, bueno, ya lo vimos. La memoria RAM de la consola ascendía a 64 KB, contaba con 8 KB de memoria para sonido y 64 KB de memoria para gráfica, sobre la que se apoyaba una paleta de 512 colores capaz de representar de forma simultánea
Un máximo de 61 colores con una resolución de 320 por 240 píxeles. Una de las limitaciones más importantes que presentaba frente a Super Nintendo era precisamente la cantidad de colores presentados en pantalla. Un problema que algunos juegos como Ranger X o Streets of Rage 3 o Sonic 3D Blast, Dynamite Heist, Alien Soldier, Vector Man 1 y 2, Toy Story y Eternal Champion lograron representar hasta 128 colores gracias a la activación de algo llamado Shadow Highlight, presente en el VDP, Video Display Processor, de Mega Drive. Esta técnica de sombreado y resaltado para elevar el total de colores disponibles. Bueno, así sería el interior del Sega Mega Drive, la plaqueta, la placa madre. Aunque no quedaba al mismo nivel de Super Nintendo, podía mostrar 252 colores de forma simultánea en pantalla. Lo cierto es que permitió una mejora clara en términos de calidad de imagen que se dejó notar sobre todo en su ciclo final de vida. Cartuchos, un formato único y lleno de posibilidades. Como todas las consolas de la época, Mega Drive utilizaba cartuchos, aunque tuvo un complemento que le permitía utilizar CDs, el Mega CD. ¿Quién no se acuerda del Mega CD? La primera versión de este se colocaba en la base de la consola y tenía el lector tipo bandeja, pero la versión que contó con la distribución en Europa fue la que se situaba el lector en un lateral, o sea, el lateral que iba en esta consola que yo tengo, la segunda Mega CD, iba en el lateral. Acá tengo abierto, acá había insertado el Mega CD, ¿no? Se metía en un lateral. Y se abría para arriba. El primero, que era del Mega Drive, que mostré primero la nota esta, que no es mía, obviamente. Se ponía en la parte de abajo y salía hacia adelante la bandeja, ¿no? Este es el que yo conservo, que no es el original. Es original, pero no lo es, ¿no? Es una versión de Tectoy. El original tiene el botón rojo. Acá tenemos el joystick, que ahora vamos a ver debajo, que es un joystick genérico, pero antiguo, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver, bueno. Contaba con la tapa manual. Bueno, contaba con la tapa manual como la del PlayStation 2 Slim, ¿no? Que digo, el PlayStation 1 Slim, que se levantaba la tapa hacia arriba. Bueno, el CD tenía ventajas claras frente al cartucho, como por ejemplo su mayor capacidad de almacenamiento de datos, su menor precio y la mayor calidad de sonido. Sin embargo, también presentaba carencias importantes como el tiempo de carga y posibilidad de montar chip de apoyo, ¿no? En un CD no se puede montar chip de apoyo, no es físico. Es exclusivamente era responsabilidad de la consola. Bueno, acá tienen el joystick original, la segunda versión ya de la segunda camada de juegos como el Street Fighter, que presentaron este modelo como este, que este, como dije, genérico, con seis botones para jugar a el Street Fighter, al Mortal Kombat, Eternal Champion y varios títulos, ¿no? Y tenía también un botón arriba del mode, que es este, hacia arriba. Es la versión que me queda, aunque no fue la primera que tuve, con 14 años. Bueno, mando de 6 botones de Mega Drive. Bueno, justamente como estábamos diciendo. Si los chips de apoyo fueron algo muy importante en la era de los 16 bits, y tanto para Mega Drive como para Super Nintendo, los cartuchos contaban con una capacidad determinada de almacenamiento en los juegos. Hasta 64 MB en 16 de Sega, según el diseño oficial de Super Street Fighter 2, llegó a 40 MB. O sea que podían llegar a ser un cartucho hasta 64 MB, que nunca lo hicieron. El máximo fue 40 MB en el Super Street Fighter 2 de Noob Challenger, que eso lo agrego yo, no está en la nota. Pero además daban a los desarrolladores la posibilidad de introducir chip de apoyo para potenciar las capacidades de la máquina. Esa fue la magia que permitió a Mega Drive mover juegos en 3D como Virtua Racing. Quien no se acuerda del mítico, los de esa época, Sega Virtua Processing, y fue el único juego Virtua Racing que se hizo. SVP, o sea, Virtua Processor, como dice ahí abajo, esa era el nombre del chip de apoyo más importante que llegó a los cartuchos de la veterana Mega Drive. Este chip contaba con una combinación de elementos de 16 bits y 32 bits trabajada en una frecuencia de 23 MHz o megahercios, sumada a 128 KB de RAM y 2 128 KB de ROM, y era capaz de mover 60.000 polígonos
planos, una cifra que bajaba a 9.000 polígonos con sombreado y a 3.000 polígonos con mapeado de texturas, ¿no? Bueno, acá tenemos imagen virtual rising, yo hice un gameplay de una vuelta y tienen un control versus el otro, después salió el 32X también. Y bueno, vamos a leer lo último acerca del 32X. A nivel de hardware, Mega Drive 32X era una plataforma compleja que, curiosamente, tenía el mismo problema que vimos en Sega Saturn, una arquitectura con varios procesadores que complicaba de manera exagerada el desarrollo de juegos. Podríamos decir, en resumen, que ambas consolas de 32 bits apostaron por el multinúcleo y el paralelizado en una época en la que los desarrolladores no estaban preparados para ello. Este corte, ¿cómo me queda? Esto me sirve de antena. El corazón del 32X estaba formado de CPUs Hitachi SH2 RISC de 32 bits a una frecuencia de 23 MHz cada uno. Su unidad gráfica era un modelo personalizado de Sega que funcionaba también a 23 MHz y podía trabajar con hasta 256 colores en pantalla. Aplicando en diversos efectos avanzados, podía trabajar con hasta 260.000 polígonos planos por segundo y hasta 50.000 por segundo con mapeado de texturas, ¿no? Mejorando el trabajo del Mega CD. Y bueno, esa fue. Acá vamos a ver la imagen, lo que era el monstruo. Esta es la que yo tengo justamente acá, con el que iba al costado, como les mostré, más el 32X. Era un monstruo. Un del Averno, no me estoy equivocando, este es el mouse. Del Averno, una porquería. Y no voy a seguir leyendo más esta nota. Era sencillamente querer rendirle un homenaje, una de las consolas más entrañables de mi infancia, y nos vamos a quedar con la imagen de el monstruo del Frankenstein de las consolas. Yo creo que fue la consola. No puedo bajar la antena, con esto re recibo señal de wifi gratis. Con esto me sirve la antena, dos pelos. El Frankenstein de las consolas. Yo no creo que haya habido una consola más Frankenstein con tantas porquerías arriba, ¿eh? Así que, sin más muchachos, aquí termina el video. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y en próximo un gameplay. Y no se olviden de suscribirse. Y no se olviden también de no desuscribirse, ¿eh? Así que, sin más, un beso y un abrazo para todos. Y nos vemos en el próximo video. Open my eyes.